Recomiendo, y en esta oportunidad más que recomendar, vamos a recomer con Sofía Landi de La Verdad Sorprendido. Sofía, gracias por venir al programa. Por favor, gracias a vos otra vez. ¿Y con qué vedette hoy viniste? Hoy vine con esta riquísima torta que le dicen drip cake. Es la novedad, por lo general, en lo que son las mesas de cumpleaños. ¿Y qué tiene diferencia un drip cake con cualquier otra torta que uno puede pedir? Una drip cake lo que tiene es un baño de chocolate alrededor del borde de la torta, cubierto con buttercream. Mira vos. ¿Y cámara? ¿En el ángulo también la altura, digo, el modelo, sí, digo, el molde también o no? Sí, pueden venir eso en diferentes tamaños y pueden venir. Este es un tamaño chico y también hay tamaños de doble altura o más anchas, inclusive, diferentes rellenos también. Igualmente, antes de arrancar, me decías que este, aunque es un tamaño chico, digo, ¿cuántas porciones sacas acá? Y aproximadamente entre 12 y 16, depende cómo se corte la torta. Así que, y además hay algo muy particular, digo, como la cortaste, digo, quedó ahí. Quedó ahí. No se derrite nadie. Estamos a ver, pleno rayo del sol acá. Hace calor, mucho calor. Y sí, lo que tiene esta torta es eso: que al tener una buttercream bastante firme, ajá, vos la podés tener en un cumpleaños afuera que no le va a pasar prácticamente nada. Y yo te digo, Sofía, a ver, si yo quiero pedir una de estas tortas, digo, ¿cómo es el proceso? Digo, uno puede elegir desde el tipo de bizcochuelo, el sabor, el gusto. ¿Cómo es el armado, digo? ¿Es casi personalizado o no? Sí, por lo general estas tortas sí. Ahora te traje una torta simple de vainilla con dulce de leche, pero siempre se hacen a gustos del cliente. Los rellenos pueden variar, pueden ser relleno de Nutella, crema chantilly con frutas. Lo que sí, las que tienen crema chantilly van a la heladera y se sacan un rato antes. Claro. Total, eso no modifica ni el sabor de la buttercream, ni la textura, para nada. Así mantequilla, que en el paladar va a quedar riquísimo igual. Mira vos, y también se le pueden poner, digo, a ver, como pedacitos de mantecol, digo, de bonobón, sí, digo, no sé cómo es el nombre, de cómo se llamaría. Pasta de maní, ajá, pedacitos de bonobón, inclusive hay gente que pide con marroc. Claro, yo te decía, Rocklet, por ejemplo, la marca, de los confites. Sí, sí, los confites, chip de chocolate. Ajá. ¿Y qué otra cosa más piden? Merengue. Pedazos de merengue y, si no, fruta. Durazno, frutilla, claro, frutos rojos. Ahora en esta época la frutilla es la vedette. Es la vedette, sí, sí, sí. Así que, bueno, tenemos de todo tipo. Por lo general se combina el dulce de leche con ganache de chocolate o ganache de chocolate blanco. O ahora tengo, por ejemplo, que hacer una tip para Halloween, ajá, que va a tener Nutella, dulce de leche, cubierta con una buttercream de color, que va a tener forma de vampiro, así que va a ser todo un desafío también. Eso te iba a preguntar, digo, uno también la puede elegir a la torta en base a la ocasión. Digo, exactamente. Se viene Halloween, entonces la decoración y todo lo que uno ve acá, que es blanco, rosado, con lila, digo, que sea con verde, con negro, con anaranjado, por ejemplo, a ver si estamos hablando de Halloween. Claro, ahora estamos hablando de Halloween, pero sí he tenido... O sea, un cumpleaños personalizado también. Sí, o por ejemplo, a mi primita se la hice con bailarinas. Así que agarré, le pinté las bailarinas con glacé, se la hice también así, toda decorada y espectacular. Inclusive, este tipo de modelo también va para varones. Se le cambian las granas por un tono más celeste o le hacemos algún decorado particular que sea para varón. Te iba a decir eso, ¿no? Que, a ver, yo tengo un cumpleaños de mi hijo y te digo, mira, quiero que le haga de Naruto, de Fortnite. Digo, y la idea es que sea totalmente personalizada. Exactamente. Sí, se trabaja con otros materiales o con papel comestible, se hace una impresión o con pasta de azúcar. Y también se van dando los detalles. Mira vos, ¿cuánto tiempo antes te tengo que cargar? Y mira, por lo general, con una semana antes de anticipación, perfecto, no hay problema. Sobre todo, más que nada, las que son personalizadas y hay que, claro, que de algún trabajar en especial. El detalle. Exactamente, sí, sí. Porque por ahí, si uno trabaja o con pasta ballina o con pasta de flores para dar bien los detalles y esas cosas, y lleva su tiempo. Sí. Hay que cortar cada piecita, encastrarla y ponerla. Sofi, gracias por estos minutos, por traer favor. Esto para que la gente vea, que sepa que no es de juguete. Que no es de juguete y que se puede comer. Claro, exactamente, y que hablando de comer, el camarógrafo ahora cuando termino de grabar se va a dar el gran banquete de probarlo. Exactamente. Y dar el veredicto también. El veredicto final. Exactamente. Sofi, gracias por estos minutos. Listo. Y que la gente te busque, digo, en las redes, te llamen por teléfono también, ¿no? Exactamente, sí, sí. Así que bueno, la invitación está hecha para que conozcan lo que es Sofi Landi con todos sus productos en esta oportunidad.